Si recuerdan, vienen los sobrecitos que doblamos allá, ¿también cuando nos tuvimos en la visita? Sí, sí, sí. Vienen doblados los sobrecitos que son los que se integraron para lo de regreso, ¿no? Ahí viene, ¿no? Perfecto. Ahí tienes. ¿Cuál viene? ¿Es el de Alejandro Sosa? Sí. Alejandro Sosa. Y Claudio 6574. Alejandro Sosa. Alejandro Sosa 6696. Lo que está diciendo es que hay diferentes direcciones, pero no importa, todas llegan. Exactamente, es lo que hemos explicado, que más allá del error evidente que hay en el número de Avenida Tláhuac, que es esta bodega 5502, más allá de eso, el dispositivo acordado con UPS es que ellos identifican en el aeropuerto de la Ciudad de México con los números de control del, del paquete, identifican que es un paquete para el Instituto Nacional Electoral, lo separan y nos envían un solo lote al día, que acaba de llegar, como ustedes lo vieron, con resguardo militar, todo lo que llega. No hacen una distribución con el domicilio, que es la preocupación que tienen ahorita algunos connacionales, que si al estar erróneo este número lo mandan o no, es decir, si es cierto o no es su destino. Entonces, lo que le estamos ahorita demostrando es que no importando el número, no importando que vaya a nombre de María de la Paz, que es una colaboradora, Alejandro Sosa, o a nombre del INE, llegan todos aquí a esta bodega de trabajo. Entonces, estos son cosas que están llegando el día de hoy. Todos de ellos, muchos de ellos asociados a estas entidades en donde se presentó esta incidencia. Igual, Avenida Tláhuac 7073 al número de Alejandro Sosa. Algo importante también es esto, es que esto lo pidió el instituto para que pusiéramos el logotipo del instituto, ¿no? Con la finalidad que el ciudadano también asociara al INE con la guía. ¿Sí? Vienen todas las guías. Esto es. ¿Sí? Y este código de barras, o sea, es todos para control aquí, del instituto más también. Allá del nombre que sea. ¿Sí? ¿Sí? Sí. O sea, se dan cuenta bien en las... pero no hay... Yo creo que, a ver, la guía es la guía estándar que maneja la empresa. Hay identificadores claros que es el INE. Toda la documentación que recibieron los votantes, pues está asociada al INE, el sobre, los instructivos, todo. Le llegó del INE porque... finalmente es a nosotros a quien nos proporcionó su domicilio, ya fuera cuando tramitó su credencial allá o cuando se registró en el portal para poder votar, ellos nos han ratificado su domicilio. Nosotros tenemos esos datos, ahí les hicimos llegar las boletas y ellos tienen la información que claramente es identificable que es al Instituto Nacional Electoral que se está enviando. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿A quién más podemos buscarlo? Sí. Pero, a ver, pásenle otro. Este es de Alejandra, ¿cómo se llama? De la Paz. María de la Paz. ¿Qué? Aclarando para todos los que están viendo en este momento, lo que está diciendo aquí René Miranda es que todas las boletas que se enviaron, que tiene aquí en sus manos, pueden tener diferentes direcciones, pero ese error que hay que aclarar, porque si es un error, no implica que no lleguen las boletas, porque todas las boletas en el aeropuerto son clasificadas por UPS, por la compañía, y son enviadas en un solo envío, todas aquí, a través del número de guía, no de la dirección. Entonces, no es un problema grave, pero sí es una cuestión que por transparencia debería de aclararse cómo pudo suceder ese error para que nadie tenga duda, claro, de nada. Sí. Estamos ahorita haciendo la indagatoria, yo lo dije claramente, por supuesto que vamos a deslindar responsabilidades. Si es un descuido, sin lugar a dudas, de nosotros, de nuestro personal operativo, que al momento de entregarle a UPS los archivos con el domicilio nuestro, pues en lugar de poner un campo fijo, se puso un campo variable. Es un error, sin lugar a dudas,
Estamos hablando de 44,000 aproximadamente paquetes que tienen este tipo de corrimiento o no, que tienen el número impreciso. Solamente, 44,000. Solamente estamos hablando del número. O sea, todos los demás datos, por supuesto, es Avenida Tláhuac, es la dirección Tláhuac. Y este es un tema, insisto, por el tipo de contrato que tenemos con UPS, nos permite que sea un trabajo supervisados de la propia central que tiene ellos en el aeropuerto de la Ciudad de México e identificados plenamente en ese momento, y ellos les permite hacer esa clasificación, esa separación, porque además ellos tienen la obligación de solamente entregarnos a nosotros vía el resguardo de los militares. Ellos no pueden en ningún momento estos paquetes dárselos a algunos de sus mensajeros, las personas que entregan en sus rutas habituales. Esa no fue la ruta pactada, solamente son entregas controladas, de una entrega diaria con resguardo militar. Entonces, ustedes ya lo vieron, aquí los representantes de partidos políticos, estamos aquí, tenemos la bodega con resguardo militar, en donde una vez que esto se clasifique, se contabilice, se armará otro paquete, otra caja que será sellada y resguardada también en la misma bodega que tenemos en este centro. Bien, y aquí nos puede explicar un poquito cómo se está clasificando los votos que van llegando del exterior. Ahorita lo único que está haciendo es contabilizar la entrega de UPS. Lo único que estamos haciendo ahorita es contabilizar la entrega que nos va a hacer UPS. Posteriormente, ya que contabilizamos piezas, sobres, pasamos y vamos a hacer una lectura de cada uno de los sobres para posteriormente hacer un match o un cruce con la información que nos manda digitalmente UPS. Es una conciliación física contra una conciliación lógica, ¿sí? Y todo tiene que cuadrar, y eso es cuando ya firmamos que recibimos el total de los paquetes. Si nos llegara a faltar uno, no le recibimos hasta que no me entreguen el otro paquete. ¿Usted, cuál es su nombre? Alejandro Sosa Durán, servidor. A su nombre están los paquetes. A mi nombre están los paquetes. Soy el responsable de la Dirección de Productos y Servicios Electorales y el encargado de la logística de distribución. ¿Le puede explicar en una frase nada más por qué están a su nombre los paquetes, para que las personas que están viendo el video sepan por qué no está a nombre del INE, sino a nombre de un particular que trabaja evidentemente en el INE? Están a mi nombre derivado de que soy el administrador del contrato que se establece con UPS, soy el administrador del contrato y soy la persona que le doy el seguimiento puntual a todas las requerimientos o todas las cláusulas que establece el contrato para poder hacer la validación de los servicios. Está facultado para recibir los paquetes. Así es. Así también María de la Paz, ella es otra funcionaria de este instituto de hace muchos años, son las dos personas que deben de estar todo el tiempo aquí. Cuando se establece la entrega, ya sea Alejandro o María La Paz, son los únicos que pueden recibirle directamente a la empresa los envíos. Okay. Es por eso pues que se convino que estuvieran también sus nombres para darles autorización a que sean los que reciben. ¿Ese sobre por qué llegó como en último así? Es que me lo pasaron. Es que se me lo pidió ahorita. Para cambiar alguna boleta. ¿Podemos pasar la primera caja? Ya se pasó la primera caja. Entonces, 150. ¿Cuántos tenéis aquí? 150. Aquí ya van 150, si se los cuento. Están montoncitos de a 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150 paquetes. ¿Sí? ¿Le permiten pasar? Pasan al área de lectura de cada una de las. ¿Sí? ¿Esta es otra valija ya? Sí, ya. Sí, esa es la segunda. ¿La puedes pasar, por favor? A ver, estamos en las oficinas donde se resguardan los. Igual. Tenemos 6352, pues, pero ya la tenemos aquí a nombre de Alex Andrade. Este, por ejemplo, es correcto, 5502. Este no tiene alguna problemática. Esta sí, 6352, pero aquí la tenemos nosotros en nuestras manos a nombre de Alex. Están preguntando los mensajes. ¿Quién es María de la Paz? María de la Paz. ¿Puedes venir tantito, por favor?
¿qué tal? ¿Podría presentarse para las personas que mandaron su voto desde el exterior y que lo mandaron no al INE, sino a María de la Paz, porque así estaba hecho el envío? Sí, explicar eso. Me llamo María de la Paz Lara Lugo, soy analista de bienes y servicios y trabajo en el proyecto del voto, en la recepción de los sobres voto. ¿Desde cuándo trabajas en el INE? 14 años. Bueno. Se ve mucho más grande, felicidades. Hay más casos que están el número erróneo en el 63, pero aquí los tenemos. Entonces, podríamos así ver todos los paquetes que van a estar llegando. Y yo insisto, la gente puede estar tranquila. Ojalá que esta demostración sirva para que la gente esté tranquila. Ellos manden, las guías son las emitidas por el INE, no importando si está el nombre de Alejandro, de María La Paz, no importa si la dirección tiene erróneo el número de la calle, mándenlos, nos llegan con toda certeza. Yo quiero que todo el mundo esté tranquilo, no hay paquetes circulando en ninguna de las camionetas ni unidades de entrega de UPS, son entregas exclusivas que nos hacen una vez al día, custodiadas por el ejército. Fantástico. Aquí hay uno, por ejemplo, ya viene el nombre del instituto y ya trae Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Muy bien. Aquí lo que ya están haciendo los compañeros ya es leer cada uno de los paquetes, como les mencionaba, a través de los códigos de... ¿Quieren pasar? De Luis, ¿otra caja? Sí, porque somos que estamos por acá, los que ya se pillaron. Esto nos sirve de entrada para saber ya quiénes votaron, quiénes están, digamos, del 100%, ya cuáles están llegando. Es una cifra importante. Acá va marcando, si se dan cuenta, va marcando la lectura, cambia la información, nos dice de dónde viene ese paquete, dice desde Ciudad de México, luego viene Aguascalientes, Chihuahua, están viendo ahí las entidades, Guerrero, Chihuahua otra vez, y va leyendo de 10 en 10. Este es el sistema. Si él leyera otro, el mismo paquete dos veces, le marca un error al sistema también, ¿eh? Tiene ese control. Cada número es único. Así es único. Completamente. Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Ciudad de México, 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 Durango, Veracruz. Y se dan cuenta la lectura de lo que son las guías y nos va dando de qué entidad son. Varias personas están comentando que no han recibido su paquete. Bueno, están desesperados. ¿Hasta cuándo los van a estar enviando? Hay dos cosas que hay que hacer. Primero, yo les comento que tenemos una lista de 181,256. No todos los que se inscribieron cumplieron con todos los trámites que se tenían que hacer. Entonces, lo que les ofrezco es que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, es muy ágil la respuesta, @inetelmx. Sí. Es nuestro centro de apoyo para que los puedan, nos den sus datos, su clave. @inetelmx. Inetelmx, que nos puedan dar su clave lector y ahí inmediatamente les van a decir, de entrada, si están en la lista. Si no completaron el registro, mira, hay mucha gente que nos ha contactado, que tramitó su credencial, pero no se inscribió. Y había un momento en el cual tenías que inscribirte y eventualmente tenías que tener algún mandamos un componente de domicilio, si tenías que cambiar de domicilio, en fin. Entonces todo eso estuvo entre el 1 de septiembre del año pasado y el 31 de marzo de este año, fue un periodo de inscripción. Hay gente que nos contacta que por qué no le dio su paquete, pero no está en la lista. Esperemos que quien nos está haciendo la pregunta esté en la lista. Si es así, estará en estos días llegando. El envío de paquetes va a concluir el próximo martes, entre martes y miércoles de la próxima semana. Martes todavía 28, se miércoles paquetes. 29. Tenemos pactado con UPS tiempos de entrega en Estados Unidos, que es donde está el 99% de los votantes en esta máximo ocasión, máximo son 4 días de entrega, máximo. O sea, más tardar el viernes, o si acaso el lunes, en días sábados y domingos también entregan. Días hábiles. Okay. Entonces, el lunes a más tardar, todos deben haber recibido su paquete, no el lunes que viene, sino el de después, sí. el primer lunes de junio. La siguiente semana. Okay. Entonces, pero yo le digo aquí a nuestro amigo que está escuchando que
vía redes sociales nos contacten Netel, podemos decir con total claridad cuál es su situación. Una cuestión, ¿han tenido muchos problemas con Inetel para Estados Unidos? Nunca funciona, nunca responde, siempre está ocupado, hay que llamar, dicen que a las 10 de la mañana, que hay que llamar 40 veces para que respondan. Yo lo he probado yo mismo y es terrible. ¿Eso se puede corregir para que los migrantes tengan un número al que llamar o no se va a corregir ya? Sí se tiene capacidad de atender. Hubo problemas en los cierres del periodo de inscripción. Durante 6 meses yo lo que les recomiendo es que utilicen las redes sociales, es muy efectivo, hay gente que puede estar atendiendo simultáneamente muchos de las consultas. Es arroba Inetel MX. Fantástico, muchas gracias. Vamos a salir un poquito. Gracias. ¿Tienes otra pregunta? Sí, se captura mano si no. Y aquí siguen entonces contando las boletas que van llegando. Tomar un poquito de aire. Sí, y aquí, como pueden ver, todo está resguardado por militares que están 24 horas a la entrada de la bodega. Se hace un solo envío al día para que no haya ninguna duda. Viene ahí la liga de rastreo, okay. Viene la etiqueta. Ok, entonces la tienen. Sí la tienen, digamos, si alguien no tuvo la previsión de guardarla, en todo momento puede también vía Inetel obtenerla para rastrear su paquete, pero si sí está en la guía, si quieres checar, chécate una de las etiquetas. Ahora, la preocupación... ¿Le señalas la guía? Sí, sí. Sí, porque la preocupación era que no estuviera la guía en lo que envían, es decir, que no la pierdan, sino en lo que ellos mantienen para que pudieran más adelante rastrear su paquete. Ahora, lo que podría hacerse obviamente es tomarle foto, todos ahora tienen teléfono en Estados Unidos, tomarle foto a la guía, pero no sé si eso lo menciona en el instructivo o en el texto aquí que viene. Aquí está el tracking. Si viene el tracking. Con esta puedes tú revisar. Entonces, aquí lo que... Y si no la tiene el ciudadano, otra vez, que mande un mensaje a Inetel con su clave lector, con su nombre, y le podemos compartir su guía de rastreo para que pueda verlo. En una palabra, quienes quieran saber qué sucedió con su paquete, si tienen cualquier duda... En el mismo paquete que van a enviar, viene aquí donde dice tracking, viene el número de envío. Ahora, tómenle foto antes de mandarlo para poder conservarlo. Si no lo conservaron, vean eso en Inetel MX o llamando a Inetel si funciona. Si funciona. Etcétera. Muy bien, muchas gracias. Y van a seguir contando. Vamos a terminar esta transmisión. Compartan, por favor, con todas las personas que tienen dudas. ¿Sí? Para que puedan saber, por lo menos en esta etapa de recepción de las boletas, que todo es acorde a lo que se planificaba. Hay aún que aclarar cómo se pudo dar ese error de que hubiera diferentes direcciones, pero aquí los responsables que están dando. Dieron mensajes en este video, se comprometieron a dar una declaración y más tarde frente a medios para explicar cómo es que esto sucedió. Por lo pronto vemos que esto funciona bastante bien, que los militares están afuera resguardando los paquetes 24 horas y que vale la pena enviar lo antes posible su boleta para poder votar en esa elección quienes hayan registrado. ¿Por qué las boletas del exterior no tienen folio? Porque ninguna boleta tiene folio. No es solo del exterior, sino que las boletas no llevan folio. Bien. Me dice que... Hola, yo soy la representante de Morena aquí en la Comisión de Vigilancia. Me llamo Gretel. Te quería preguntar si puedo tener tu video. Por supuesto. Para hacer difusión. Todos mis compañeros en Estados Unidos que traen como la duda, creo que hiciste un muy buen video. Horacio Duarte va a hacer un pronunciamiento en cualquier momento y ya van a hacerlos como los documentos oficiales del partido, pero creo que vale la pena, con toda la explicación de todo lo que grabaste, tú que estabas ahí en primer lugar, sí. Tienes ahí el cuarto. ¿Era el cuartito este? Sí. Pásale, vamos a ver, claro que sí. 24 horas están los señores, los van cambiando.
evidentemente en turnos de 12 horas. Aquí en este espacio, aquí están las cajas, estas son todos los votos que han llegado. Esas se ordenan por día. Todavía nos cabe más o menos en una caja un día, porque el acopio en estos días pues todavía no es tan masivo. Claro. Pero va a haber días más adelante que seguramente ya en un día pues van a ser varias cajas, porque va a ser... No, van a tener que clausurar la sala para consultar el Facebook. Entonces, aquí están, digamos, todas esas entregas que han ocurrido estos días del 16 de mayo. ¿Cómo cuántos votos irán ahí? ¿Cuántos son por caja? Más o menos, de lo que hemos recibido, son aproximadamente 2.500 más lo que llegó ahorita. 2.500 por caja. No, total. Lo que llegaron 16 de... ¿Y ustedes creen que se reciban los 181,000 que se registraron? 181,000. 181,000, perdón, claro. Las experiencias previas, la participación de los mexicanos desde 60,000 y enviaron 40,000. Ah, pero pues es una participación alta, realmente. Dos terceras partes. Entonces, si fuese simplemente esa misma métrica, pues tendríamos que tener como 120,000, 130,000 votos. Ojalá participen todavía más. Pregunta, ¿qué sucede con los 60,000 que no se envían? ¿Ya se pagó el envío? O sea, ¿ese dinero se cobra al erario como si fuera el voto hubiera existido? Sí, nosotros, porque nos lo cobran por guía. La guía que se va, se esté en ese momento usando, y ahí en el sobre va la guía de regreso, pero esa ya está pagada, porque obviamente es lo que permite que el ciudadano nomás lo deposite y llegue, que ya está pagado. Claro. Sí, si el ciudadano le llega su paquete y no lo regresa, bueno, pues ahí se gastó el Estado mexicano una cantidad de dinero. Ok, muy bien. Bueno, este video va a servir para muchas personas, pero la verdad, si ustedes hacen una declaración frente a los medios, es muy importante. Ya hice hace rato una declaración que están trabajando ya nada más la edición para subir un video y compartirlo, y ojalá no se vayan a compartir. Claro que sí. Esperemos que ¿vale? sea... Y una cosa que sí hay que aclarar, creo yo, no sé cómo vean ustedes, es cómo es posible que haya habido ese error y que ya tenga... Yo sé que estas direcciones, sépanlo, gente, no implica problemas para la recepción de la boleta. Sin embargo, no es normal que tenga diferentes direcciones cada envío. Eso extraña mucho y quisiéramos saber qué sucedió. O sea, cuál fue la intención o el error que llevó a que eso sucediera, aunque en última instancia no tenga implicaciones para la recepción de las boletas. Simplemente para dar transparencia y claridad a todos los que hicieron este esfuerzo. Complicadísimo, complicadísimo. Los consulados nunca colaboraron hasta los últimos 3 meses de la elección. Muchos disuadían del voto de forma terrible. En el consulado de Nueva York no estaba disponible ni un solo folleto para saber cómo se votaba. Hasta los últimos meses, cuando se hizo un escándalo en Univision y en Telemundo, sacaron las cosas de las bodegas y las presentaron a la gente. De verdad, una cosa terrible. El último día en que se podía registrar a la gente, había colas y colas de gente que iban a votar. Y pasó lo siguiente: a los migrantes, hasta el año 2004, creo yo, eso hay que verificarlo, se les quitaba el original de la copia de nacimiento, de la acta de nacimiento, se les daba una copia. ¿Por qué? No me pregunten, pero así era. Entonces iban todos con el documento que tenían, que era la copia, y les decían, no puedes hacerlo, y les daban una fichita donde estaba un número donde podían imprimirlo. Las personas no tenían impresora portátil, y en medio de downtown, en Manhattan, probablemente vivían en el Bronx, vivían en Brooklyn, vivían en Queens, no sabían cómo imprimirlo. El resultado es que se iban sin poder inscribirse. Tan sencillo como esto. Yo, por mi lado, y otros compañeros que estábamos ayudando, empezamos a registrarlos en internet. Ustedes saben, se pueden recibir el acta. Y buscábamos cómo imprimirlos en tienditas que estaban al lado, que lo hacían en sus impresoras privadas, a veces colaborando con quienes trabajaban en los consulados, pero de forma privada. Es decir, nos hacían un favor personal. Eso es grave, porque imagínense cuántos miles de personas no pudieron registrarse. Y tenemos casos así en el consulado de Los Ángeles, el consulado de San Diego, el consulado de San Francisco, en Houston, Dallas, en Minneapolis, en Minneapolis, no seguro, en Chicago, en Atlanta, un caso terrible, en Nueva York, de los peores, por dos razones sobre todo, eso lo deben saber. Una razón es administrativa y otra es política. Administrativa, porque los consulados no ganaban nada al hacer este trámite. Se los enjaretaron. Entonces ellos, es el único trámite en el que no cobran de la credencialización, que es la parte esencial para que votaran no 40,000 sino 180,000, y eso no sucedió. Pero el segundo proceso fue político. Muchos consulados están politizados y es un error, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores debería ser neutra. Yo creo que el modelo es susceptible de mejora, sin lugar a dudas, somos conscientes de eso. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Hay un órgano de vigilancia en donde están todos los partidos políticos y tenemos un compromiso de, pasando las elecciones, tener una mesa para poder analizar el modelo de credencialización.
fue una propuesta de la dirección ejecutiva, por supuesto, a lo aprobó el consejo, y déjame decirte que fue un reto interesantísimo. Por primera vez emitir la credencial fuera del país fue un reto impresionante. Tenemos que trabajar con los consulados. No hacerlo así hubiera sido cargarle de erario unos 3,000,000,000 de pesos, porque no podemos poner oficinas del instituto en todo el mundo. La dispersión, aunque haya una concentración importante en Estados Unidos, no puedes dejar fuera todos los demás países donde hay mexicanos. Entonces, tenemos que apoyarnos a los consulados, tenemos clarísimo que hay mejoras que hacer en temas de modelo en su conjunto, los trámites que estamos, los papeles, los requisitos que estamos pidiendo a todo el mundo. Hay que ver realmente si a la luz de la realidad de los connacionales fuera del país son excesivos o no. Entonces, creo que sí es uno de los temas que justamente estábamos esperando. Veámoslo así. Este proyecto, 2 años llevamos credencializando pensando en esta elección, y tenemos un cúmulo de experiencias, de recomendaciones, de sugerencias, de críticas aquí y allá, que pretendemos sentarnos, sistematizarlas, analizarlas y hacer las mejoras necesarias. Somos conscientes de que este modelo de credencialización funciona, porque ya hay mucha gente que ha podido aspirar, más de 700 mil personas, aunque sea una cifra, digamos, recibible comparado con los mexicanos que fuera. Sí, exactamente. Pero es una cantidad también importante, o sea, no, tampoco es... Es importante especial. Respecto al 2012, no hay duda. Y eso habla de que el modelo funciona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mejorarlo, no, eso no habla de que el modelo funciona. Mejorarlo para poder potenciar... No. Eso habla de que el modelo es mejor que el de 2012. No, no, tiene toda la razón. Sí, no, precisamente, bueno, de 40 mil personas que votaron, pero que solo 180 mil se hayan registrado para votar, que solo un poco más de 600 mil hayan tramitado la credencial y que no la hayan recibido una quinta parte o cuarta parte, por cierto. Respecto a 12 millones de personas que viven allá y que son el ingreso número uno de México, es increíble. Entonces, más bien, o sea, si usted, yo les voy a dar una experiencia que me permito darla porque representa la opinión de muchas personas que están viendo este video y también los que no lo están viendo, porque yo vivo en Nueva York, no vivo acá. Si ustedes conocen y discuten de este tema con personas de Brasil, de Ecuador, de Perú y de muchos otros países de América Latina que están democráticamente hablando mucho peor que México, aún peor que México, digamos. Ellos votan con cualquier credencial oficial de su país, cualquier credencial oficial de su país, vigente o no vigente, en consulado, el día de las elecciones o unos días antes, y es infinitamente más barato. ¿Y saben qué? La tasa de participación es de 5 a 30 veces más alta. Estamos hablando de leyes. De lo que pasa en México. Estamos hablando de leyes. No, no. Aquí para pensar a futuro. En el país necesitas hacer reformas legales de gran calado para la crisis. ¿Estarían ustedes dispuestos a ir en ese sentido? ¿A votar en consulado? El instituto no modifica las leyes. Creo que ese es un tema bien interesante. No, pero cabildea en un sentido. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir en ese sentido? Claro, a ver. Nosotros hemos propuesto voto electrónico, por ejemplo. Ha sido una apuesta del instituto a apostar al voto electrónico. Sí, sí, y los partidos no quisieron. Y los partidos políticos pusieron ahí algunos candados interesantes, ¿no? Que el modelo de votación tiene que estar certificado por dos empresas de prestigio internacional. O sea, eso es una cuestión bien, bien, bien compleja. Entonces, claro que debe cambiar. Lo que tú planteas es cierto, las democracias, si hacemos una perspectiva comparada, tenemos realidades inéditas en este país. La desconfianza nos está matando porque hace todo tan complejo como esto, que tú me dices es parte de la propia desconfianza. No es que las autoridades no quieran o no puedan o no hacer cosas mejores. Todo está construido con base en desconfianza. Ahorita este mismo asunto que ocurrió es un gran ejemplo. Ve tú nada más todas las menciones que hay. Hay un error humano, sí lo hay, lo hemos aceptado y sabemos que no tiene un impacto. Pero pues, ve lo que genera automáticamente es una... Todo tiene que ver. Somos el único país que tiene una credencial para votar. Es ridículo, tendría que ser un instrumento de identidad que se use para todos los fines. Pero no, porque se tiene así, tiene una historia que ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, no les tocó. Pero hace un par de décadas había unas dudas fundamentales sobre el padrón electoral y quién lo administraba. Claro. Entonces ha sido una ruta completamente... Pues esperemos bueno, que se vaya en el buen sentido. No, no, Roberto. No, muchas gracias por su tiempo y por su... Ana, verdad. Lo que se ofrezca. Ánimo. No, no, estamos, vamos bien. Entonces, bueno, nos despedimos también de Alejandro, Alejandro Sosa, a quien le están enviando ustedes su boleta. Hasta muchas luego, gracias mucho gusto, por tu tiempo y respuesta. No está Ana por ahí. Está por allá. Bueno, ya la vimos en el video. Vimos que son personas que trabajan para el INE.
que nuestra desconfianza pues tiene razón de ser en el país en el que estamos, pero hay que hacerla racional y no exagerar en donde no hay tal vez razones de dudar. Entonces vale la pena mandar la boleta lo antes posible para que llegue al instituto y todos podamos votar desde el extranjero. Un saludo a todos, y vamos a cerrar viendo por acá cómo es la bodega para que nadie crea que esto es. Entonces, estamos aquí saliendo. Entonces, como pueden ver, aquí en este espacio están resguardadas todas las boletas de todos. Es una sola bodega, no son muchos, es una sola bodega. Entonces, es algo en lo que podemos confiar. Hay militares a la entrada del lugar y hay militares a la entrada afuera que están 24 horas. Entonces, lo que sucedía y lo que el chapucero indicaba ayer con mucha astucia y con mucha claridad es que en efecto las direcciones que mencionaba pues no correspondían a bodegas, y es que esas direcciones eran errores humanos o eran direcciones falsas. Que haya sido intencionalmente o no intencionalmente, por ahora no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que como el trámite pasa no por esas direcciones sino por el número de guía de UPS, no tenemos en ese aspecto únicamente de qué preocuparnos. Porque al llegar al aeropuerto, todas las boletas son enviadas directamente en un solo envío resguardado por militares desde el aeropuerto hasta estas bodegas que están en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Así es. Entonces, bueno, Ana, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, pues los invitamos a que sigan participando en que este proceso electoral, yo creo que es de vital importancia. Es un periodo trascendental que puede marcar la historia de México, que es un cambio que entre todos podemos hacer y que bueno, que los buenos somos más y que vamos a ganar. Muy bien. Ahora, lo del número de folio que están preguntando algunos compañeros para terminar. Lo del número de folio, se aclaró que no lleva número de folio la boleta del exterior y tampoco la boleta nacional. ¿Sí? Hay una fotografía que es un modelo y el folio lo tiene ahí nada más de acomodo, pero es verdad que en el 2012 y en el 2006 las boletas no llevaban número de folio, entonces no es una razón para preocuparse. Las boletas del exterior y las nacionales no llevan folio. Vamos a cortar esta conexión. Esto no significa que debemos confiar de todo, significa que en este aspecto no debemos tener duda y vale la pena enviar cuanto antes su boleta. Aquí estamos en la bodega de el INE y vamos a cortar esta transmisión mandándole un saludo a todos en todo Estados Unidos que nos estén viendo y hasta muy pronto. Adiós.